Diferencias entre la carrera de ingeniería química y la química pura. Muchas personas y muchos jóvenes tienen dudas en cuanto a la escogencia de carreras. En la actualidad, uno puede escoger en la mayor parte de los países entre ingeniería química o química pura. Además, hay otra carrera que es la tecnología química. Pero nos vamos a centrar en estas dos que son las que más la gente tiene dudas. Bien, la ingeniería y la química pura. Son dos carreras que se complementan y que tienen diferencias bastante importantes. Por ejemplo, la química pura es una disciplina, es una ciencia pura, al igual que la biología, las matemáticas, la física, que se encarga de estudiar en detalle las moléculas, las sustancias químicas, sus reacciones. La clasificación de los enlaces, por ejemplo, las propiedades físico-químicas de las materias y de los productos químicos. ¿Qué campo de acción tiene un químico o una química pura? Pues tiene muchísimo. Se puede dedicar a montar métodos de análisis de agua, de aire, de suelos. Se puede dedicar a trabajar en un laboratorio químico manipulando cualquier tipo de muestras, farmacéuticas, ambientales, de contaminación de agua residual, agua potable. Puede hacer un máster en química, convertirse en un magíster en química o un doctor en química. Este tipo de máster y doctorado lo que hace es estudiar durante unos años, en el caso de maestría 2 años, en el caso de doctorado 4 o 5 años, un tema específico. Por ejemplo, sintetizar en un laboratorio una nueva molécula que sirva para matar plagas, por ejemplo. Cosa que no lo haría un ingeniero químico en condiciones normales. Además, el químico adquiere habilidades para manejar equipos de laboratorio, como balanzas, microscopios, cromatógrafos de líquido, cromatógrafos de gases, equipos de detección de masas, equipos de resonancia magnética nuclear, es decir, equipos especializados para determinaciones analíticas. De hecho, hay una rama de la química que se llama química analítica. Hay otra que se llama la físico-química, hay otra que se llama la física cuántica, que es mucha matemática. Está la química orgánica, la química inorgánica, la química ambiental, la química de alimentos. Es decir, tiene una cantidad de disciplinas por la cual los químicos se pueden ir y si quieren se pueden especializar. Es decir, que los químicos tienen su principal, digamos, aplicación a nivel de laboratorio, aunque esta no es exclusiva. También se pueden dedicar en las empresas, ya que hoy en día encontramos que muchas empresas que producen algún proceso productivo requieren validar la calidad de su producto. Por ejemplo, una empresa que fabrique papel debe, antes de sacar los lotes a la venta, verificar que el papel cumple con unas condiciones físico-químicas. Entonces, para eso está su laboratorio y en el laboratorio encontraremos químicos y analistas químicos. Por su parte, la ingeniería tiene un campo de aplicación un poco diferente. El ingeniero adquiere nociones básicas de química en su carrera, pero además de eso, adquiere unos aspectos diferenciadores. El ingeniero aprende a interpretar planos de una planta. Es decir, que muchos ingenieros químicos se dedican en su vida laboral es a trabajar en plantas industriales, plantas de cualquier tipo. Normalmente plantas que tengan que ver con fluidos de líquidos químicos o gases o vapores. El ingeniero tiene la capacidad de interpretar y conocer en forma más detallada el correcto funcionamiento y las modificaciones que se le pueden aplicar a un proceso productivo. Es decir, una planta de producción la podría operar tranquilamente un ingeniero químico. En cambio, el químico estaría en el laboratorio, digamos, haciendo controles de calidad en un ejemplo. No es que siempre esto va a ser así. Además, el ingeniero adquiere conocimientos para conocer el funcionamiento de motores, bombas, ventiladores, reactores, como el que vemos en la imagen de la derecha. Cosa que no adquiere conocimiento el químico, a no ser que tome cursos adicionales. Pero por lo general los químicos no aprendemos a manejar este tipo de equipos hidráulicos, neumáticos, eléctricos. Los ingenieros
ingenieros mecánicos, eléctricos, químicos, sí aprenden a conocer el funcionamiento de esta serie de herramientas. Por ejemplo, si en una empresa se nos presenta este esquema en el cual en un reactor haya un caudal de ciertas sustancias, una agitación, y pues se va a desprender un vapor y un líquido. Realmente este esquema para cualquier ingeniero y sobre todo ingenieros químicos sería muy fácil interpretarlo, cosa que no se facilitaría a un químico puro o una química pura. No quiere decir que el químico no pueda aprender, sí puede aprender, sin embargo, esto sería de alguna manera más del campo de la ingeniería. Sin embargo, un químico podría aprender. Por ejemplo, tenemos un proceso productivo en el cual tenemos que mezclar en un reactor alcohol bencílico, tenemos que mezclar polisorbato 80, tenemos que mezclar ácido acético y acetato de sodio, además de adicionar vapor. Y de allí pues van a salir un condensado y otro producto terminado. Esto es lo que normalmente se hace en las plantas químicas. Ahora bien, diferencias. El químico conoce la reacción como tal. Conoce las características de cada sustancia en detalle, las propiedades físico-químicas, sus puntos de ebullición, sus puntos de solidificación se apliquen. Pero el químico no está capacitado, por lo menos en su carrera de 5 años de química, a modificar un proceso productivo, a no ser que la empresa le enseñen. Aquí es cuando entra el ingeniero. El ingeniero sí conoce el funcionamiento de las válvulas, conoce el funcionamiento de los motores, de los reactores. Y el ingeniero lo que hace es ajustar esta reacción química en este reactor a lo que la empresa necesita. A veces ocurren problemas en los procesos, entonces ahí está el ingeniero donde tiene que resolver el problema de producción. Que si el reactor se sobrecargó, que si el reactor está muy baja presión o bajas temperaturas, entonces tiene que ajustar el proceso según las necesidades del cliente o de la planta. En resumen, digamos que son dos carreras que tienen similitudes en cuanto a que ambas estudian las sustancias químicas, pero el ingeniero se encarga más de la producción en planta y el químico se encarga más de estudiar la propia naturaleza de las materias primas, de los químicos y de los enlaces que gobiernan ese tipo de interacciones moleculares.